Estudiantes y docentes abocados a la formación docente continuaron ocupando centros de estudios este lunes. El Instituto de Profesores Artigas, el IPA, el Instituto de Formación Docente de Pando y además el Centro Regional de Profesores del Sur. Acá estamos los docentes exigiendo lo mismo por un cambio en la reforma educativa y por mejores presupuestos. El tema de la reforma educativa, en primer lugar, tiene que tener la participación de docentes y estudiantes. Nosotros en realidad no estamos en una instancia que se inició ahora, sino que venimos de un largo trayecto diciéndole a las autoridades que esta reforma no es lo que queremos. Nosotros ya veníamos trabajando y entendemos que tienen que darse otros tiempos para realmente continuar con la discusión. Veníamos de 2015 trabajando con aspectos de cambios de la reforma. Nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer un cambio, no es solo lo estamos negando, ni los estudiantes con la propuesta que llevaron. Los estudiantes también insistieron en que era necesario durante el 2023 continuar con la charla y en el 2024 iniciar una reforma, pero entendemos que realmente tienen que darse esa discusión y no en tres jornadas como pretende el Consejo. Esta administración no toma nada de lo discutido. Arranca una reforma totalmente nueva, con un perfil totalmente distinto y que niega lo que se ha venido trabajando desde años anteriores.